quejas porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas. Ya amontonado en tu arena guardo amor, fuegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de albíceros de Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo? Cuando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, de volver al mar mi barca como un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la atalaya y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo. Señoras, señores, muy buenas noches. En nombre del Consejo Rector de Bodegas Bocopa, les damos la bienvenida a esta velada tan importante para nuestra empresa.
Como en ocasiones anteriores, hemos querido recibirles con la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, una canción que representa de manera única los valores de los pueblos que hermana nuestro querido mar. Tras escuchar la versión del grupo Juglaria, nos disponemos a dar comienzo a una gala que este año queremos que sea muy especial. En el mes de junio del año 1987, los representantes de las cooperativas vinícolas más importantes de la denominación de origen Alicante tomaron una determinación que cambiaría para siempre el futuro de los vinos de esta tierra. Decidieron iniciar un plan común que les permitiera obtener mejores resultados económicos en la comercialización de los vinos que producían. Pronto cayeron en la cuenta de que no bastaba con caminar juntos. La realidad exigía mucho más y se pusieron manos a la obra. Así comenzó el proyecto Bocopa. 30 años enamorando con los vinos de Alicante. El año 1987, el planeta Tierra alcanza la cifra de 5.000 millones de habitantes según la ONU. En España se celebran elecciones municipales con una ajustada victoria del PSOE. El presidente estadounidense se sienta por primera vez con el presidente soviético en el Muro de Berlín. Este mismo año firmarán también el Tratado de Eliminación de Armas Nucleares. Se produce el desgraciado atentado de Hipercor. La ONU confirma que en la Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono. El científico español Federico Mayor Zaragoza es nombrado director general de la UNESCO. El Real Madrid ganó ese año la Liga. En la provincia de Alicante tiene lugar una doble gota fría que causa graves daños en la Vega Baja y en la cuenca del Vinalopó. Las playas de la provincia consiguen 22 banderas azules en su primer año de concesión. El director Luis García Berlanga rueda en Xixona su película Moros y Cristianos. Se descubre en Guardamar del Segura el importante yacimiento arqueológico Cabezo Lucero. La Vuelta Ciclista a España da comienzo en Benidorm. La cosecha vitícola de 1987, a pesar de las dificultades meteorológicas, es considerada como muy buena por la denominación de origen Alicante. En junio de este mismo año, comienza la aventura de Bocopa. La aventura de Bocopa comienza cuando a finales de los años 80 se reúnen los responsables de las cooperativas vinícolas más representativas de la provincia y toman una decisión estratégica ante los cambios que se avecinaban en el mundo del vino, en todo el continente europeo. Solo cabía una salida para afrontar estos cambios: juntar energías y poner en marcha un proyecto que defendiera los intereses y asegurara el futuro de los miles de viticultores alicantinos. Hoy, 30 años después, viendo los resultados obtenidos en estas tres décadas, valoramos la grandeza de aquellos hombres que supieron adelantarse a su tiempo y emprendieron un camino de éxito para los socios de las cooperativas vinícolas de Alicante. Tras 30 años de esfuerzo y de renovación constante, Bocopa es la primera empresa vinícola de la denominación de origen de Alicante y una de las principales de la Comunidad Valenciana. Estos son algunos de los grandes logros alcanzados en estos 30 años de vida. Nace Bocopa. La forman 12 de las 18 cooperativas de la provincia. Se incorpora a la dirección Gaspar Pedro Tomás. Nace Viña Alone Tinto, el primer vino embotellado de la entidad. Viña Alone aparece en la crítica gastronómica del diario El País. La familia Alone se completa con un blanco, un rosado y un vino dulce de moscatel. Bocopa traslada sus instalaciones a la bodega cooperativa de Petrer. Se pone en marcha la primera embotelladora del grupo Bocopa en Petrer. El Fondillón Alone, cosecha 1970, ve la luz con un diseño del artista José Díaz Azorín. Se crea el premio Bocopa y se concede al periodista gastronómico y crítico de vinos Antonio González Pomata. El Moscatel Alone es seleccionado como vino oficial de postre para el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Expo 92 de Sevilla. Se elabora la primera cosecha de Marina Alta. Se celebra la primera noche de Bocopa, en la que se concede el premio Bocopa a El Cau del Vi.
el blanco de Moscatel, Marina Alta, consigue la medalla de oro en el certamen Vinexpo de Burdeos. El conocido crítico de vinos, José Peñín, valora el Marina Alta Cosecha de 1992 con 8,5 puntos sobre 10 y asegura que el Marina Alta sea posiblemente el mejor ejemplo de Moscatel seco de España. Marina Alta consigue el diploma de excelencia en la Selección Mundial del Vino, celebrado en Canadá. El diario Información concede a Bocopa su premio Importante. El Fondillón Alone es elegido como el mejor vino de la denominación de origen de Alicante por los 100 restaurantes más importantes de España. Se lanza al mercado la primera cosecha de Marqués de Alicante. Comienzan los primeros trámites para la construcción de la nueva bodega en el polígono de Les Pedreres. Aparece en el mercado Terreta Rosé. Su primera cosecha consigue la medalla de plata en las Biennales Internacionales de París. Bocopa acude por primera vez al mercado japonés, presentando el vino ecológico Marqués de Alicante. Bocopa elabora el 70% del vino de la provincia de Alicante, con una superficie de viñedos de unas 7.000 hectáreas, que producen aproximadamente 25 millones de litros anuales comercializados. Las nuevas instalaciones cuentan con una cava climatizada, un aula de formación, una sala de catas y se dota a la bodega de las instalaciones más modernas del momento. También se cuenta desde ese momento con unas instalaciones administrativas y de representación, de acuerdo a sus necesidades, como el espacio destinado a la atención de nuestros clientes al que denominamos la sacristía. Marqués de Alicante obtiene el Zarcillo de Oro, el galardón español más importante dentro del mundo de los vinos. Bocopa recibe el premio a la mejor industria, concedido por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Alicante. ¡Oye! La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con Bodegas Bocopa, los vinos de España, los vinos de Europa. Los vinos de Bocopa se publicitan en el programa Carrusel Deportivo, con el conocido eslogan que todavía hoy sigue posado en la memoria de los consumidores, como bien recuerda el locutor Pepe Domingo Castaño. Se presentan los vinos Laudun en la noche de Bocopa celebrada en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. La Generalitat Valenciana concede a Bocopa el premio a la mejor industria de la Comunidad Valenciana. Tres vinos del grupo Bocopa aparecen en la guía de los 1000 mejores vinos del mundo. El licor Dulce Negra, Sol de Alicante y Aguardiente de Orujo Marina Alta. Se produce la ampliación de las instalaciones de Bocopa con una inversión de 420.000 euros. El tinto Marqués de Alicante recibe un reconocimiento especial en el Japan Wine Challenge de Tokio. Marina Alta es escogido por la Casa de Su Majestad el Rey para formar parte del menú real ofrecido al presidente de Uruguay. Los vinos de Bocopa son seleccionados para la carta de la Modern Tate de Londres. Se presenta la primera cosecha del vino blanco Laudum, elaborado con la variedad Chardonnay. Los vinos de Bocopa alcanzan un total de 110 premios obtenidos desde la concesión de la primera medalla a Viña Alone en 1988. Se realiza en la cava de barricas de Bocopa la presentación de la nueva colección del modisto Carlos Haro, denominada La Vendimia. Nace Marina Espumante, con el objetivo de llegar a nuevos consumidores. Se amplían las instalaciones para acoger la elaboración de vinos espumosos con una inversión de 600.000 euros. La Universidad Politécnica de Valencia, a través de la Cátedra de la Viña y el Vino, concede a Bocopa el premio a la bodega con la mejor trayectoria del año 2007. Concluye la puesta en marcha de las nuevas instalaciones destinadas a los vinos espumosos, con una inversión final de 1,5 millones de euros. La facturación total de este año alcanza los 7.400.000 euros, de los cuales un 30% aproximadamente proceden de la exportación. De los 4,5 millones de botellas que el grupo Bocopa comercializa anualmente, alrededor de 500.000 son de vinos ecológicos. Se lanzan al mercado dos nuevos espumantes, Rosado de Monastrell y Brut de Chardonnay y Meseguera. Bocopa celebra sus 25 años de vida con la edición de un libro de prestigio que recoge su historia y presenta las cualidades de la empresa. Con la celebración de su 25 aniversario, Bocopa afronta uno de sus proyectos más ambiciosos, conseguir los mismos logros que se han alcanzado con los vinos blancos en los vinos tintos. Se pone en marcha el proyecto Hispanicus, cuya duración se prolongará hasta el año 2025. Da comienzo la colaboración de Bocopa con la Universidad Miguel Hernández, fomentando la investigación en el mundo del vino y creando un panel permanente de cata. Se elabora, partiendo de uvas centenarias de Monastrell, el primer vino destinado al Fondillón Laudum, que verá la luz en 2024. Salen al mercado las primeras botellas de Laudum Roble.
elaborado a partir de cepas viejas de Monastrell de más de 40 años y Syrah de 15 años. La nueva botella de Laudun Roble obtiene el Premio Mundial del Diseño Dye Line Awards en Estados Unidos. Marina Espumante obtiene la 88ª Medalla de Oro concurso World Wine Championships. Durante la noche de Bocopa celebrada en el Auditorio de Alicante, tiene lugar la presentación del tinto premium Fuego Lento. Después de más de 3 años de investigación, nuestra bodega saca al mercado el Marina Espumante Cero, un refresco sin alcohol elaborado con mosto natural de uvas moscatel de Alejandría, que sigue la línea del resto de espumantes de Bocopa. El 20 de octubre de este año, nuestra bodega recibe a los viticultores que forman parte de la familia Bocopa, para hacerles partícipes de todo lo conseguido en estos 30 años. En este mismo acto tuvo lugar la inauguración de la nueva fachada de bodegas Bocopa. A lo largo de sus 30 años de vida, nuestra bodega ha obtenido más de 600 galardones en concursos y certámenes de todo el mundo. Hoy nuestros vinos pueden encontrarse en comercios y restaurantes de los 5 continentes. Las marcas de Bocopa son reconocidas por los consumidores de muchos países. Los logros alcanzados son muy grandes, es verdad, pero el mayor logro se encuentra dentro de cada botella de nuestros vinos. Sin lugar a dudas, la historia de Bodegas Bocopa es mucho más rica de lo que les hemos podido mostrar en este vídeo. Pero contarlo con detalle nos llevaría un tiempo del que no disponemos esta noche. Aunque más que el detalle de lo ocurrido en nuestra empresa en el transcurso de estas 3 décadas, lo verdaderamente importante es el espíritu que la vio nacer. La energía que cada una de las personas participantes han puesto en ella, el amor que le han dedicado los viticultores y viticultoras a un proyecto tan ambicioso como complicado. Para hablarnos de este relato y sobre todo para hablarnos del presente y el futuro de Bodegas Bocopa, contamos con la presencia del director gerente de Bocopa. Les dejo a todos ustedes con don Gaspar Pedro Tomás Martínez. Esta noche es una noche muy grande porque estamos 1000 personas aquí y todos y todas somos importantes. Pero me van a permitir que salude a uno, a una persona muy especial, de una forma especial. Ha venido desde Valencia y nos llamó diciendo: la noche del 30 aniversario de Bodega Bocopa estaré con vosotros, contar conmigo. El molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, señor Ximo Puig. Es un honor que esté con nosotros y en nombre de todos los viticultores, viticultoras, el Consejo Rector y el mío propio, le doy la bienvenida porque entre todos vamos a hacer esta noche muy grande, pero usted además la va a hacer un poco más y nos va a llenar de glamour. Bienvenido, siempre será esta su casa. También nos acompaña y nos acompaña en todas las ocasiones la honorable consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, doña Elena Cebrián Calvo. Su delegado del Gobierno en Alicante, don José Miguel Sabal, el director territorial de Alicante, señor Esteban Vallejo, diputado de Fomento y Desarrollo Local, señor Sebastián Cañadas, jefe del PIF, señor Vicente Valero Costa, del Ministerio de Agricultura, excelentísima alcaldesa, nuestra alcaldesa de Petrer, señora Irene Navarro, excelentísimo alcalde de Benidorm, señor Antonio Pérez, como eres amigo, Tony Pérez, porque además nos une un gran proyecto en esta ciudad, que no voy a adelantar nada, pero luego hablaremos de un vino que lleva su nombre. Presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, señor Juan Bautista Riera,
rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Tadeo Pastor, señor Antonio Miguel Navarro, presidente de la Administración de Origen Alicante, igual su gerente, Eladio Aniorte, distinguidas autoridades autonómicas, provinciales y locales, miembros del Consejo Rector y equipo de Bodega Bocopa, queridos socios cooperativistas, viticultores, clientes, medios de comunicación, y aprovecho para decirles que están todos los medios, pero hoy están retransmitiendo esta gala en directo a través de Intercomarcal. Y además Información TV logrará un especial que lo verán ustedes. Queridos socios cooperativistas, todos ustedes, amigos y amigas de nuestra bodega, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta tan importante noche para Bodegas Bocopa. Cada año, cuando llegan estas fechas, el nerviosismo y la inquietud se apoderan de todos nosotros, del gran equipo de personas que formamos Bocopa, desde los miembros del Consejo Rector hasta los más recientes trabajadores o colaboradores de nuestra empresa. Nos sentimos inquietos porque para nuestra entidad esta noche es capital y es tan importante porque por una zona se congregan aquí todos los elementos que hacen posible que una bodega como la nuestra sea un caso de éxito, de glamour en el vino de Alicante, con los vinos de Bocopa. Clientes, proveedores, profesionales de la hostelería y el comercio y amantes de nuestros vinos acuden fieles a la cita de cada año para que les hablemos y les contemos del devenir de nuestra empresa. Perdón. Hacen suyo nuestro éxito y disfrutan de nuestros galardones. Por eso esta cita supone una gran responsabilidad, aunque lo vengamos haciendo desde hace 26 años. Para nosotros cada año es como la primera vez. Gracias por acudir a la cita una vez más. Este año es muy especial y ha sido un año muy difícil climatológicamente. La cosecha se ha reducido en más de un 30% y hemos tenido bastantes variaciones en la maduración de las uvas. No obstante, nuestra Monastrell y Moscatel, a pesar de tener menor producción, han madurado de una manera excelente, lo que nos permite vaticinar una excelente añada para nuestros vinos tintos y blancos. Por otro lado, la gran mayoría de los vinos de nuestra entidad han continuado con la estela de medallas y galardones obtenidos tanto en el territorio europeo como en el resto del mundo. 18 han sido los galardones que los vinos de Bocopa han obtenido durante este año, de los cuales 13 han sido medallas de oro, de entre los que destaco las 3 medallas obtenidas por el blanco Marina Alta, este blanco donde va, siempre deja Alicante en el primer lugar con la medalla de oro, pero en Bruselas, en Burdeos, en Japón, en Inglaterra, en Alemania, en Nueva York, ¿dónde va? Triunfa. Igualmente, el espumoso Marina Espumante y también el tinto que representábamos aquí hace 2 años, el Laudum Roble, este de la botella de Columna, con sendas medallas de oro. Pero quiero destacar uno muy especial y entrañable para nosotros, el oro conseguido por un vino que lleva el nombre de una ciudad, Señorío de Benidorm. Señorío de Benidorm Roble, de Monastrell y Sirán. Y es entrañable para nosotros porque ha sido en el concurso donde Marina Alta, en el año 93, por primera vez ganó su medalla de oro y desde ahí cogió una carrera imparable. Este año, en el Challenge Internacional du Vin, que se celebra en Burdeos, el señorío de Benidorm se llevó la medalla de oro. Como se puede comprobar, con nuestras variedades autóctonas, son nuestras variedades autóctonas, las uvas Monastrell y Moscatel de Alejandría, las que acompañan a los alicantinos y alicantinas, generación tras generación, las que nos dan mayores satisfacciones y nos proporcionan mayores éxitos. Pero si la cosecha de galardones obtenida por nuestros vinos ha sido buena, no ha sido menor el reconocimiento social a nuestra empresa. A principios del mes de junio, la Asociación de Empresarios, Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante, AEPA, distinguía a Bodega Bocopa por la implantación de medidas de igualdad entre sus trabajadores, entre nuestros colaboradores. En Bodega Bocopa contamos con la mitad del personal formado por mujeres. Mujeres con cargos de responsabilidad en la bodega en diferentes cargos y departamentos como Export Manager,
jefa de producción, contabilidad, administración, laboratorio, tienda y enoturismo. En el mes de octubre, Carrefour celebraba el 40 aniversario de su implantación en Alicante. Y hoy están con nosotros varios directores de centro y su directora regional del Levante Sur, Amparo Capilla. La cadena de supermercados tuvo el reconocimiento especial para nuestra bodega. Bocopa recibió el nombramiento de proveedor ejemplar de esta gran firma de hipermercados con la que venimos trabajando muchísimos años, más de 25. Y hace tan solo unas semanas, dos semanas, se celebraba en Córdoba el 15 Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, que congregó en la ciudad andaluza a más de 600 asistentes provenientes de toda Europa y fuera de ella, como la cofradía o la delegación de Macao en China. De hecho, hoy además está aquí el presidente de CEUCO, presidente de las cofradías a nivel europeo, que es Carlos Martín, que le damos la bienvenida, y también el presidente de la cofradía de Alicante, Vinos de Alicante, Logero Samper, y el secretario de la misma, Fernando Viana. Bienvenidos. En este congreso, que tenía como objetivo perpetuar los valores culturales, históricos, turísticos y enogastronómicos de los pueblos y regiones de Europa, concedió a Bodega Bocopa el premio Aurum, Europa Excellent Enogastronomic, como una de las mejores bodegas europeas que fomenta la enogastronomía. Pero si somos capaces año tras año de superarnos, de alcanzar mayores metas, se debe fundamentalmente a que a lo largo de estos 30 años hemos sabido crear nuestra propia cultura empresarial cooperativa. Por ello, me gustaría destacar aquí esta noche el importante papel que desempeñaron para el futuro del vino de Alicante un grupo de visionarios, lo digo así, visionarios, encabezados por Amador Tortosa, que por aquel entonces era presidente de la bodega, que apostaron por aunar fuerzas y compartir estrategias para proporcionarle al vino de Alicante un futuro esperanzador. No debemos pasar por alto la difícil situación por la que pasaba por aquellos años el vino de Alicante, entregado casi en su totalidad al mercado especulativo de los graneles. La fundación de Bocopa significó un punto de inflexión en la transformación de este mercado. No voy a extenderme mucho más sobre los logros y las metas alcanzadas en estas tres décadas, pero creo que ha quedado suficientemente claro y documentado en el vídeo que hemos visto hace unos minutos. Pero sí quiero expresar desde aquí mi profundo agradecimiento a todas las personas que hace casi 30 años me dieron la oportunidad, la confianza para dirigir los designios de esta gran empresa. Yo era un joven con muy poca experiencia y con muchas ganas. Provenía de una familia de bodegueros y en todos mis recuerdos de infancia, las uvas, los toneles, las prensas y el aroma a la bodega están presentes. Pero fueron ellos, los miembros de aquel primer consejo rector de Bodega Bocopa, quienes apostaron por mí y me permitieron proponerles cambios de rumbo, cuando apenas había superado los 25 años de edad. Afirmo con profunda satisfacción que he dedicado la mayor parte de mi vida profesional y personal a esta gran familia, que son los viticultores de Alicante, que me han costado esfuerzos y riesgos. Pero no ha habido un solo día en que no me haya sentido respaldado por los representantes de estos viticultores, encarnado en el Consejo Rector de nuestra bodega, y para ello, qué mejor que una imagen. Vamos a ver un vídeo que nos lo expresa. Adentro vídeo. Pues la verdad es que era muy joven y sí que conocí el proceso. Bocopa para mí es una gran firma, le tengo mucho cariño, la he visto crecer yo porque... Bueno, la Bocopa que cuando empezó pues era un grupo que aglutinaba a todas las bodegas, empezaron muchísimas bodegas de la comarca. Era una ilusión muy grande el llegar, pero esto yo no lo imaginaba ni mucho menos. En principio, yo pensaba en el embotellado. Después evolucionamos como empresa a decir, no es suficiente el embotellado del vino normal y darle salida al vino normal, hay que ir al vino de calidad. Indudablemente, la integración es lo que se hace la fuerza.
creo que fue un acierto por parte de nuestros mayores. Yo creo que la relación con el vino viene desde que he nacido, vamos. Yo porque ya mi abuelo y mis padres se dedicaban. Ha sido una tradición familiar de padres, abuelos, y ahora pues seguimos la tradición. El mundo de los sabores, ¿no?, está evolucionando continuamente. Entonces, quedarnos estancados en... Hay que ganar a la gente joven. A la gente de mi edad ya estamos ganados. Y estamos ganados con los buenos vinos y vinos tradicionales y todo eso. Pero el consumo de los jóvenes, hay que atraerlos al mundo de vino, pues se les ofrece algo bueno y un buen producto. Creo que ha sido ideal para el futuro de los agricultores de las zonas. Bocopa fue para Cañada una apuesta de futuro que los presidentes que me anteceden tuvieron la sabiduría de gestionar correctamente. Como grupo, yo creo que es una satisfacción conjunta porque todos estamos trabajando en un proyecto. Bocopa nos puede dar una luz de esperanza. Porque al final el vino hay que asociarlo a tradición y a cultura. Elevar el tinto al nivel del Marina Alta. Creo que en la actualidad ya podemos hablar de esos objetivos. Hombre, las cepas son seres vivos y están ahí. Y es cultura, es paisaje, y es paisaje mediterráneo. Aquí el secano es el secano antiguo y conforme se producía antiguamente. Entonces, para que el agricultor estuviera más contento y cuidara más las viñas, se hacía ese tipo de prima a la calidad. O sea, hemos sido el motor que ha hecho una innovación, que ha hecho que cambie el mundo del vino de Alicante. Ahora está actualizado dentro del mercado mundial y no le tenemos envidia con la calidad de nuestros vinos a ningún vino del mundo. Pero sí que con ilusión se puede conseguir todo. Afirmaba nuestro presidente en el vídeo que acabamos de ver, con ilusión se puede conseguir todo. Y lo que no ha faltado en esta empresa es ilusión. Con ilusión y con visión de futuro hemos construido una empresa en que en estos momentos comercializa el 50% del vino embotellado de la denominación de origen Alicante. Y muchas de las personas que nos acompañáis aquí esta noche sois testigos de que no lo hemos tenido nada fácil. El mundo del vino no lo es, no es fácil. Y en el caso de Alicante, menos. Partíamos de una situación de excedentes y de bajos precios en los graneles. De haber seguido en este mercado, hoy día la mayoría de las viñas de nuestra denominación de origen habrían desaparecido. Porque el mercado especulativo de los graneles no proporciona una renta suficiente, digna y sostenible a los viticultores, que ni siquiera llegaban a cubrir gastos. Tampoco podíamos pedir a nuestros socios que invirtieran capital para iniciar el proyecto. Los viticultores no son accionistas de capital, como ocurre en otras empresas. Bocopa está formada por personas que aportan a la empresa el fruto de sus viñas. Pero con este rico capital crecimos, pidiendo el sacrificio a los socios y socias de las 5 cooperativas que formaban Bocopa, solicitándoles que renunciaran a recibir beneficios que nuestra entidad producía, mientras no estuviera consolidada. Con visión de futuro, con la renuncia al beneficio inmediato y a corto plazo, hoy lideramos el mercado del vino embotellado de esta denominación de origen. Hoy, 3 décadas después, son propietarios de una gran empresa que factura más de 8,9 millones de euros y da de comer a muchas familias. Sin embargo, en la mente del Consejo Rector siempre ha sido y ha estado el reparto de mayores beneficios a los cooperativistas viticultores. Y para ello ideamos el proyecto Hispanicus, que empezó a desarrollarse hace 3 años y que se prolongará hasta el año 2025. Hispanicus, como ya señalaba el año pasado, cuando presentaba aquí mismo el tinto Fuego Lento, surge de la necesidad de primar a aquellos agricultores que se esfuerzan,
que cuidan las viñas para que nuestros vinos sean todavía mejores. De esta propuesta ya han salido al mercado el vino tinto Fuego Lento y el nuevo Dulce Negra y el Fondillón Laudum, Gran Reserva, que será presentado esta misma noche. En los próximos meses verán la luz otros vinos bajo la marca Fuego Lento. El vino blanco, un vino blanco obtenido de uvas tintas de uva tinta Monastrell, el primer Blanc de Noir de nuestra bodega, que además abre una dimensión estratégica a nuestro grupo. También saldrán al mercado, si los exigentes parámetros de calidad que nos marcamos así lo ordenan, los vinos tintos obtenidos de viñas patrimoniales de la zona de La Romana. Unos vinos elaborados de uvas procedentes de viñas centenarias, de los parajes de la Algayat y la Canalosa, de muy bajo rendimiento, criadas en los secanos extremos de Alicante. Vinos de alta calidad, encaminados a consumidores exigentes que buscan en la copa algo más. En este caso, Bocopa, con la elaboración de estos vinos extremos, lucha para que no desaparezcan estas viñas que son parte del paisaje nuestro del Mediterráneo de interior. Tierras que han sido heredadas de generación a generación. Parajes que acompañan a los alicantinos y alicantinas desde tiempo inmemorial. Estamos convencidos que elaboramos vinos que enamoran. Prueba de ello son las más de 10.000 visitas que nuestro departamento de enoturismo ha recibido este año. Desde aquí les invito a visitar a todos ustedes nuestras bodegas de primera mano, cómo se elaboran los vinos, cómo los hacemos, cómo los tratamos y ese gran equipo humano que tiene Bocopa. Vengan a visitarnos. Luego, les ruego que presten especial atención a la nueva añada de Laudum Roble. Son los vinos que vamos a probar ahora después. Un tinto donde la uva Monastrell es la protagonista, viene acompañada de otra de las grandes variedades mediterráneas, como es la variedad Syrah, en la que hemos puesto todos nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Estoy completamente seguro que no les va a defraudar, como no le defraudarán el resto de vinos que hoy les presentamos, como la nueva cosecha de Marina Alta, que tal vez, para mí, es la mejor de las 24 que llevamos haciéndola. Para finalizar, me gustaría llamar la atención sobre el importante papel que desempeñan la gran mayoría de ustedes a la hora de que se conozcan nuestros vinos. En Bocopa estamos convencidos, como lo están la mayoría de las bodegas de esta denominación de origen, de que hoy día la gran mayoría de los vinos que aquí se producen se pueden competir en calidad e incluso superar a las mejores regiones vitivinícolas de España y europeas. Lo único que nos hace falta es que los consumidores de esta tierra, los profesionales del comercio y la hostelería, los propietarios y los responsables de los establecimientos, establezcan con nuestros vinos una relación de amor. Déjense seducir por la mediterraneidad de nuestras uvas y disfruten de nuestro rico patrimonio vinícola. Enamoren con nuestros vinos a sus familiares y sus clientes. Pueden estar seguros de que mediarán en una relación amorosa que le agradecerán siempre, y Alicante será un triunfo. Buenas noches. Thank you.
Es cierto, como nos ha recordado don Gaspar Pedro Tomás, que muchas veces no nos detenemos a pensar en todos esos componentes que son imprescindibles para tomar un buen vino y que difícilmente apreciamos en la copa. Pero sin ellos y ellas, sin su esfuerzo, sería imposible que todos nosotros y todas nosotras pudiésemos disfrutar de un gran vino. Desde que en el año 1991 el Consejo Rector otorgara el premio Bocopa al periodista y gastrónomo don Antonio González Pomata, han sido muchas las personalidades y colectivos que se han hecho merecedores de este galardón que, recordemos, se concede a las personas, asociaciones e instituciones que con su labor defienden el vino de Alicante. En las tierras de Alicante, las vides crecen como en ningún otro lugar. Es en las comarcas vinícolas alicantinas donde el sol, la tierra, el aire y el agua se entregan hasta el límite para que los frutos de la vid crezcan y maduren como en ningún sitio. Pero lo que realmente hace diferentes a los vinos de Bocopa no es el sol, ni la tierra, ni el agua, ni siquiera las uvas que crecen en nuestras viñas. Lo que hace a nuestros vinos especiales son las manos entregadas al trabajo de nuestros viticultores. Los conocimientos aprendidos de padres a hijos, la preocupación constante por la evolución de los frutos, hacen que los vinos de Bocopa sean únicos. En la Marina Alta, en la Foya, en el Alto y Medio Vinalopó, nuestros viticultores cuidan al detalle las viñas de las que emanarán nuestros preciados vinos. En la poda, durante la floración, con la aparición de los primeros frutos, en la maduración de los racimos y durante la vendimia, nuestros socios siempre están allí, observando, cuidando, anticipándose a los problemas y recogiendo los mejores frutos para los vinos de Bocopa. Alcanta, Laudum, Marina Alta, Dulce Negra y Fuego Lento no hubieran cosechado ningún éxito en el mercado sin la entrega de los socios de Bocopa. Ellos son el corazón de nuestra bodega, porque su entrega, su latido constante, cíclico y permanente de septiembre a septiembre, permiten que Bocopa esté llena de vida. El secreto de los éxitos cosechados por Bocopa en estos 30 años emana del corazón de nuestros socios. El malogrado profesor Josep Chías mantenía en una de sus obras más conocidas que el mercado son las personas. Efectivamente, el mercado son las personas y sin ellas no habría mercado. Pero en el mundo de las empresas de economía social, como lo es Bocopa, las personas no son solo el mercado. Una empresa como la nuestra tiene en el beneficio de las personas su primer objetivo. En todas las etapas de esta misión, desde el cuidado de las vides por parte de los viticultores y viticultoras hasta el consumidor final que disfruta nuestros vinos, son muchas las personas que hacen posible esta misión. Ellas son las responsables de que hoy Bodegas Bocopa ocupe una posición de liderazgo. Sin la implicación íntima y comprometida con el proyecto Bocopa, tanto del personal interno como de los prescriptores externos, no se hubieran alcanzado estas importantes metas. Por ello, precisamente hace
26 años se creó el Premio Bocopa, un reconocimiento a la labor que hacen las personas que con generosidad y desde distintos ámbitos defienden el vino de Alicante. Para proceder a la entrega del 26º Premio Bocopa, solicito la presencia en este escenario de don José Miguel Castelló, presidente de Bocopa, y de su director, don Gaspar Pedro Tomás. Por favor. Pero la noche de Bocopa cuenta por primera vez en sus 26 años de celebración con la presencia de un presidente de la Generalitat. Por ello, queremos pedirle a nuestro presidente, el señor Ximo Puig, que sea él quien entregue el premio Bocopa en compañía del presidente de la entidad y de su director. Señor Ximo Puig, le rogamos tenga la amabilidad de acompañarnos en el escenario. Por su defensa del paisaje vinícola, de la vid y del vino de Alicante, el Consejo Rector de Bodegas Bocopa ha acordado conceder el 26º Premio Bocopa de este año 2017 a los viticultores y viticultoras de las bodegas cooperativas de Cañada, Castalla, La Romana, Sax y Petrer. Para recoger los galardones, suben al escenario los representantes de los viticultores de cada una de las bodegas. En representación de la cooperativa de Nuestra Señora del Carmen de Cañada, recogen el premio su presidente, don José Miguel Castelló, y dos viticultores de la localidad. En representación de la cooperativa de Castalla, recoge el premio su presidente, don Óscar Reche, y dos viticultores de la localidad. En representación de la cooperativa de La Romana,
recoge el premio su presidente, don Jesús Vidal, y dos viticultores de la localidad. En representación de la cooperativa de Petrer, recoge el premio su presidente, don Andrés Pérez, y dos viticultores de la localidad. Representación de la cooperativa de San Blas de Sax, recoge el premio su presidente, don Juan Linares, y dos viticultores de la localidad. Felicitaciones a los premiados, sobre todo a los viticultores que están representados en su totalidad en estos premios. Ahora le llega el turno a la música. Escuchen ustedes lo que el grupo Juglaria ha logrado con esta cantiga de Alfonso X el Sabio. En las tierras de Alicante crecen buenas las uvas, en tiempos remotos de moros, judíos y cristianos. Los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos
cuidaban ya las viñas, las cepas de los señores y también las suyas. Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano estibaron nuestro vino para dar la vuelta al mundo. Tenían la certeza que con vino de Alicante no enfermarían de escorbuto. Y dieron la vuelta al mundo embarcados en la nao Victoria. Fallecieron de escorbuto los que no tomaron vino. Los que de Alicante bebieron con Juan Sebastián Elcano llegaron a su destino. El vino Fondillón, conocido de antaño como Alicante, fue por lenguas de reyes saboreado, por escritores alabado. Sí, escritores de los grandes de la literatura, Salgari, Dumas, Azorín y Shakespeare. Su amor por el Fondillón dejaron en su escritura. Señoras y señores, que no les lleven a engaño. Con moderación, beban vino del Mediterráneo, que a chispas seduce y enamora con cultura. Criado en Alicante, donde son mejores las uvas. Pecadores. El presidente de Bodegas Bocopa es el máximo representante de la entidad. En él tienen depositada su confianza todas las familias que forman parte de Bocopa. A continuación, nos dirigirá unas palabras don José Miguel Castelló, una persona amante de su trabajo, un viticultor de vocación. Por favor. Molt honorable president de la Generalitat, don Ximo Puig i Ferrer, honorable consellera d'Agricultura, Medi Ambiente, Canvi Climàtic
y Desarrollo Rural, doña Elena Cebrián Calvo. Distinguidas autoridades autonómicas, provinciales y locales, miembros del Consejo Rector y equipo de Bodegas Bocopa. Queridos socios, cooperativistas, viticultores, clientes y amigos de Bodegas Bocopa. Bienvenidos de todo corazón. Buenas noches y esta noche es una noche de sueños. Me gustaría citar una frase de Walt Disney que dice: «Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos». En una noche como esta, me gustaría dirigirme a todos ustedes, además de como presidente del Consejo Rector de Bocopa, como nieto e hijo de viticultores de la denominación de origen Alicante. Formo parte de la segunda generación de personas que pusieron en marcha esta empresa hace 30 años. Nuestros padres tuvieron un sueño. Fue esta generación la que supo adelantarse al futuro y ver la necesidad de buscar alianzas entre las bodegas cooperativas de Alicante para unir fuerzas y caminar juntos en un escenario que se percibía muy cambiante. España estaba dando sus primeros pasos en el mercado único europeo. Las bodegas estaban obsoletas y era necesario aprovechar todas las ayudas disponibles para renovarlas y poder competir en el mercado. De este sueño nace todo lo que es hoy Bocopa. A lo largo de estos 30 años hemos demostrado que la unión, que la cooperación entre nosotros, bodegas, viticultores y trabajadores, nos ha conducido a conseguir los objetivos y sueños que todos nosotros nos propusimos. En nuestra visita por Bocopa todos tuvimos y pudimos ver y visitar lo que hemos construido entre todos, porque todos somos Bocopa. Este ha sido un año intenso en celebraciones, acontecimientos y preparativos. Esta campaña tuvimos el honor de ser los anfitriones en el acto que promueve la denominación de origen protegida Alicante con motivo del inicio de la campaña 2017. En este acto tuvimos el honor de recibir en nuestras instalaciones a don Francisco Mójica, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y candidato a los premios Nobel 2017 en investigación, presidente de la denominación de origen, Eladio, vicepresidente, muchas gracias por todo. Inauguramos la magnífica fachada del arquitecto y cineasta don Federico Luzón, inspirada en el mar Mediterráneo, como la canción que hemos escuchado, emblema de esta velada de Joan Manuel Serrat. Y también inspirada en las terrazas que forman ese paisaje tan emblemático como el de la Marina Alta. Fachada que nos va a representar y nos va a iluminar durante muchísimo tiempo. Nuestras viñas crecen en un entorno privilegiado. Nuestro clima mediterráneo les proporciona todos los factores para producir uvas de alta calidad. Somos una de las regiones productoras de vino más antiguas de Europa. Como lo demuestra numerosos testimonios históricos y el hecho de que nuestro fondillón sea considerado como vino patrimonial de la Unión Europea. El paso de los años da como resultado la perfección y la excelencia. Como en todas las disciplinas, alcanzar la perfección lleva consigo años de espera y esfuerzo. Elaborar un fondillón es una de las mayores metas a las que puede aspirar una bodega. Y como en la pintura, la escritura o la literatura, requieren inspiración, experiencia y trabajo. El vino noble Laudum Fondillón de Bodegas Bocopa se inspira en la experiencia acumulada, en el trabajo de generaciones de viticultores que han cuidado estas tierras, que son nuestro patrimonio. La variedad Monastrell resiste en las cepas sin pudrirse mucho más que cualquier otra variedad. Por eso se puede recolectar más tarde, consiguiendo una mayor concentración de azúcares, lo que facilita la elaboración de un vino de mayor graduación alcohólica, sin necesidad de añadirle alcohol, como ocurre con otros vinos nobles como el Jerez y el Oporto. Son estas cualidades naturales las que hacen de nuestro fondillón un vino excelente, muy apreciado a lo largo de los siglos. Entre todos los vinos generosos que esta tierra produce,
se encuentra en primer lugar este, que tiene nombre propio, Fondillón, el vino dulce, añejo, de los viñedos de Alicante. La fama de que goza es tanta que en probándolo han pronunciado los señores príncipes. Pero si este es el famosísimo vino de Alicante, que tanto renombre tiene en diversos países. Así se refería al fondillón de nuestras tierras Francisco Martínez Montaño, cocinero mayor de Felipe II. Luis XIV de Francia, más conocido como el Rey Sol, se refiere al fondillón de Alicante como el vino de reyes y el rey de los vinos. Fue el primer vino que dio la vuelta al mundo, salvando la vida de muchos marineros de la nave Victoria, capitaneados por Fernando de Magallanes, y tras su muerte, Juan Sebastián Elcano. El fondillón es rico en vitamina C, lo que impidió que los tripulantes que lo bebieron enfermaran de escorbuto y pudieran terminar la travesía. Su ligera abocadura, la intensidad de su aroma, que adquiere las condiciones de un perfume de maderas orientales, la profundidad de su paladar de uvas sobremaduradas, cautivó los paladares de grandes hombres de la literatura universal. Shakespeare, Dumas, Salgari, Dostoyevsky o Daniel Defoe hicieron mención en sus obras al Alicante, que es como se conocía este vino en todo el mundo. En Bocopa tenemos como un gran valor de nuestra identidad de bodega alicantina la elaboración de nuestro vino más noble. El fondillón no sale a la luz por razones de mercado. Se vendimian muy pocos kilogramos de uvas centenarias de Monastrell con escaso rendimiento. Su elaboración es artesanal y su crianza ha de prolongarse al menos 10 años en barrica. El fondillón se elabora por razones de identidad, porque cada botella que ponemos a disposición de los consumidores encierra la historia y la tradición de las gentes de Alicante. Bocopa elabora su fondillón en ediciones vintage de la misma añada y no sobre el método de soleras, lo que nos permite certificar con exactitud la edad del vino. Cada botella de Laudum Fondillón forma parte de una vendimia exclusiva y única. Para conmemorar el 30 aniversario del nacimiento de nuestra bodega, abrimos hace unos meses las barricas que guardan la cosecha de 1987. Laudum Fondillón Gran Reserva 1987 procede de parajes mediterráneos, de paisajes extremos del Vinalopó, donde sobreviven cepas centenarias que año tras año afloran muy pocos racimos de uva Monastrell. Vendimiado en el momento óptimo, cuando los frutos parece que vayan a pacificar, elaborado a mano y criado en la quietud de nuestras cavas durante 30 años. Laudum Fondillón es el homenaje que nuestra bodega realiza a los viticultores alicantinos que mantienen vivo este rico patrimonio natural que nos identifica como pueblo. Y lo hacemos así, porque en Bodegas Bocopa estamos convencidos de que nuestro Laudum Fondillón volverá a conquistar el mundo. Hoy, nuestros vinos, como ya ocurriera en el Fondillón de Alicante, también dan la vuelta al mundo y se encuentran en todos los continentes del planeta. Esto era un sueño hace 30 años. Como también lo era la creación de un vino blanco como Marina Alta, la elaboración de vinos espumantes que acercan nuestras variedades autóctonas a las nuevas generaciones, o la reciente puesta en el mercado de un vino con 0 grados de alcohol. La historia de Bocopa ha sido construida a partir de los sueños, la ilusión y el trabajo incondicional de diferentes generaciones de directivos, viticultores y trabajadores que han hecho que Bocopa formase parte de su vida. Y también a todas esas personas que creen en el proyecto Bocopa, a la administración, en especial a doña Elena Cebrián, don Francisco Mulero, por vuestro trabajo y apoyo a los vinos de Alicante, Asociación Enogastronómica de los Vinos de Alicante, Tertulias Cafés Meliá, Denominación de Origen Protegida de Alicante, Asociación Cultural de Alicante, clientes y amigos. Sería una lista interminable. A todos de corazón,
me gustaría agradeceroslo con un fuerte aplauso, porque gracias a vosotros hoy estamos aquí. Como he dicho anteriormente, nuestros vinos los podemos encontrar en todo el mundo. Pero lo que en realidad me preocupa es que nuestros productos no tengan la presencia que merecen en nuestro pueblo. Conquistar nuestro pueblo sería uno de los mejores sueños que podríamos tener para conseguir una viticultura sostenible y de cercanía en la provincia de Alicante. En mi primera reunión con don Francisco Mulero, secretario de Agricultura, le expresé mi preocupación por un tema que me inquietaba. El problema que le planteé fue el siguiente. Los viticultores no entendíamos por qué nuestros políticos en actos oficiales brindaban con productos de otras denominaciones de origen. Pronto entendió el problema que le planteé y su respuesta fue contundente y eficaz. Gracias por todo, Francisco. Pero lo que más triste es que constantemente vemos actos promovidos por agricultores y otros estamentos que lo están haciendo constantemente. Y no hablemos de nuestra restauración. ¿En cuántos restaurantes, bares, hoteles hemos pedido vino de Alicante y no hemos conseguido ni una botella? Me gustaría, y voy a contar una anécdota, aunque no es una anécdota, porque si fuese una anécdota sí que estaría contento, es la nota predominante. Cuando vamos, el año pasado tuvimos una reunión de agricultores, viticultores y ganaderos, y en la que estábamos planteando e intentando solucionar nuestros problemas. Y como es habitual, al terminar la reunión, siempre hay un vino de honor. Y como todos estáis pensando, supondríamos que sería de Alicante. Pues no. Un acto organizado por nosotros mismos, pusimos vinos de otras denominaciones de origen. Qué triste que nosotros mismos no defendamos lo nuestro. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Solo pretendo que esta reflexión nos sirva para que analicemos por qué ocurre esto y revirtamos la situación actual. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir este sueño. Pero para conseguirlo vamos a necesitar a todos los que conforman la denominación de origen Alicante. También he de decir que ya hemos empezado a dar pasos en ese sentido. Nosotros, Bocopa, ya sabemos qué ocurre si se persiguen los sueños. Nos acompañan esta noche, compartiendo con nosotros el éxito de los objetivos alcanzados, los máximos representantes de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Me refiero al presidente de la Generalitat Valenciana, el molt honorable señor Ximo Puig, y la honorable consellera de Agricultura, doña Elena Cebrián Calvo. Es tradición que en Bodegas Bocopa, cuando recibimos la visita de una personalidad, que estampe su firma en una de las barricas de nuestra cava. Esta noche, conmemorando el 30º aniversario de nuestra bodega, hemos traído hasta aquí una de nuestras barricas, para que nuestro molt honorable presidente nos deje su firma. Presidente, don Ximo Puig, le ruego tenga la amabilidad de acompañarme al escenario. Thank you.
Señor presidente, muchas gracias. En nombre de Bodegas Bocopa, quiero hacerle entrega de una botella, de nuestro vino más preciado. No es solo un vino, es una parte de nuestro patrimonio cultural. Aquí va una parte de la rica historia de nuestro pueblo. Es nuestro deseo que lo disfrute con la conciencia de que se encontrará saboreando un vino ancestral. Presidente de Bocopa, director general, consellera, presidente de la denominación de origen, alcaldes, alcaldesas, sobre todo viticultores y personas que gracias a vuestro esfuerzo hacéis posible este milagro que significa un vino de una enorme calidad y ese milagro que habéis conseguido durante estos 30 años y es trabajar juntos, soñar juntos, conseguir juntos unos vinos maravillosos, pero sobre todo también una empresa capaz de generar empleo y de generar las oportunidades que merecen los agricultores. Realmente tenemos muchos retos por delante, lo ha dicho ahora el presidente, antes el director general, tenemos muchos retos por delante porque efectivamente se ha conseguido un trayecto con el esfuerzo enorme. Cuando estábamos viendo estos magníficos vídeos, estábamos viendo cómo aquellas personas que hace 30 años decidieron caminar juntos a hacer este proceso de innovación, de actualización permanente, han tenido un gran éxito, porque hemos llegado hoy teniendo unos vinos de una calidad extraordinaria. Ha costado mucho, mucho esfuerzo, pero lo habéis conseguido. Y ahora toca continuar avanzando. Toca precisamente ese proceso de internacionalización que habéis hecho, pues hacerlo aún más grande, llegar a más sitios, llegar a todos los continentes. Pero sobre todo, como bien decía el presidente y también el director general antes, tenemos que llegar bien de verdad a nuestro propio territorio. Es bastante lamentable que a veces no seamos capaces de poner en valor una cuestión que es fundamental, porque el vino no es simplemente un producto, es mucho más, es la cultura. Y por eso esa conexión, esa fusión de este acto con esta actuación magnífica del Grupo Juglaría, que yo creo que es un buen relato de nuestro vino, pues realmente es ahí donde está el misterio. No es simplemente un producto para beber, es muchísimo más. El Mediterráneo dio desde el principio, desde hace muchos siglos, la oportunidad de un espacio de paz, de cultura, de comercio y de vino. Hemingway decía que el vino es prácticamente algo que debería declararse patrimonio de la humanidad. El vino es un factor de convivencia, es sin duda un instrumento fundamental a la hora de conseguir la mejor armonía, siempre evidentemente siendo prudentes. Pero es verdad que afortunadamente hemos conseguido que los graneles, que aquellas, digamos, situaciones complicadas que vivía el vino hace unos años se han conseguido en estos momentos cambiar. En toda la Comunidad Valenciana. Por eso el apoyo de la Generalitat, de la consellera, muy especialmente a todas las denominaciones de origen, porque lo que tenemos que conseguir es efectivamente que nuestros vinos, que son vinos de enorme calidad, se conozcan primero entre nosotros y después también entre todos los demás. Pero es evidente que necesitamos en este momento saber apreciar realmente lo que tenemos. Yo simplemente quiero decirles que la Generalitat va a continuar trabajando con ustedes para, de verdad, conseguir lo que se merece esta tierra. Esta tierra se merece tener las oportunidades mejores, porque es verdad que aquí hay gente honrada, trabajadora, gente
que dedica su vida a hacer buenos productos de calidad como ahora ustedes lo hacen cada día con estos vinos magníficos. Decía un filósofo muy importante del siglo XIX que él no se fiaba de los que no le gustaban el vino. A mí me pasa un poco también, pero es verdad que entre todos tenemos que hacer que estos magníficos vinos que tenemos tengan la consideración que se merecen. Muchísimas gracias a los viticultores que hacéis posible este gran milagro, a los cooperativistas que habéis sido capaces de uniros. Vuestros atributos, vuestras referencias son las que debería tener la Comunidad Valenciana. Para el renacimiento que tenemos que hacer juntos, vuestros atributos son los que nos guían. La cultura, la armonía, la capacidad de soñar, de innovar, de actualizar, de saber que queda mucho por hacer, pero también respetando y reconociendo lo que han hecho todos los que nos preceden. Gracias a todos los que hacéis posible este gran milagro de las bodegas Bocopa. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias por sus palabras. Con las palabras del presidente de la Generalitat, llegamos al fin de esta gala. En unos momentos nos encontraremos degustando las nuevas añadas que Bodegas Bocopa nos tiene preparadas. Cuando prueben estos vinos, cuando lo comenten entre ustedes, recuerden todo lo que se ha dicho en este escenario. Gracias. Levanto mi copa para desearles a todos ustedes, en nombre de Bodegas Bocopa, que tengan una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y beban y vivan el vino con amor. Que como dice la canción con la que Juglaria va a cerrar esta gala, una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas los dos, nace el amor por el vino. Salud. Y buenas noches. Y hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. El ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas
alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar. Son las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes, era siempre. Si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza.